Orar es elevar el corazón a Dios para pedirle sus beneficios. Meditar es llevar a Dios a nuestro propio corazón y sentirnos que somos parte de su esencia. Es un prodigioso proceso de unificación entre nuestro campo físico y nuestro campo de energía, pero también entre nuestras emociones inferiores y nuestras emociones superiores entre nuestra mente inferior, nuestra mente superior, para que así podamos formar un campo unificado que es el de nuestra propia personalidad, que integra todos estos niveles de conciencia o cuerpos, el cuerpo físico energético, el cuerpo emocional inferior y superior, y la mente inferior con la mente superior. Cuando las podemos armonizar, digamos que vibran al unísono, apuntan en la misma dirección, disminuye la tensión y la fricción interior y podemos fluir literalmente sin esfuerzo hacia ese mundo de integración en el que experimentamos paz, serenidad, amor y un sentimiento profundo de libertad. Cuando nuestra personalidad así se integra, se vuelve un vehículo de energía superior, es un vehículo del verdadero ego, el ser interior, el alma que somos, esa manifestación permanente del espíritu o de la divinidad en nosotros. Para comprenderlo de una manera metafórica, digamos que nuestra personalidad es como el instrumento, el instrumento musical. Nuestra alma es como el músico y el plan de la vida es como la partitura, el programa de la música. Así que música, músico e instrumento se acuerdan, entran en resonancia armónica y producen ese campo unificado al que puede llevar la meditación. Tenemos muchos métodos de meditación, meditación con semilla en la que utilizamos un pensamiento, un mantra, una frase, una oración a través de la cual, por una repetición continua, nosotros podemos entrar, primero, en un estado de relajación, segundo, nos profundizamos hasta que... Nos conectamos con la mente superior y en la mente superior con el alma, pero tenemos también una forma de meditación sin semilla en la que no utilizamos ningún pensamiento, pasamos a través de la respuesta de relajación a la experiencia del vacío, que realmente es una experiencia de conexión, de gracia, de comunión. Es una experiencia de unificación y por eso es un vacío que conduce a la plenitud. Como este es un tema relativamente complejo, vamos a tratar de hacerlo muy sencillo, a exponer algunas fórmulas simples de meditación. Advirtiendo que no deben reemplazar la práctica personal que ya cada uno de nosotros pueda tener, primero, y en segundo lugar, que no es la verdad, ¿no? la verdad es relativa a la experiencia de cada persona, la verdad es también profundamente subjetiva y personal, y por ello se relaciona con la experiencia. Bueno, Hechas estas aclaraciones, vamos a hablar de las herramientas que utilizamos durante la meditación, que también son muy sencillas. La primera de todas es nuestra propia respiración. Representa el yin y el yang, la contracción y la expansión la clave básica de todos los ritmos del cuerpo y por ende de nuestra fisiología. Si nosotros podemos generar la práctica adecuada de la respiración, ya vamos a lograr armonizar los ritmos del corazón y al armonizarlos, al mismo tiempo, estamos armonizando nuestro electroencefalograma, es decir, los ritmos de nuestro cerebro. Si logramos esa triple unificación, la de la respiración, la del corazón y de la del cerebro, estamos realmente logrando la unificación o la resonancia y vibración al unísono entre nuestro campo de conciencia físico, energético, nuestro campo de conciencia emocional y nuestro campo de conciencia mental para formar ese campo unificado que denominamos la triple personalidad. Ese campo unificado es el territorio de observación del ser interior, esa quinta esencia que habita en nuestro cuerpo y celebra permanentemente el ritual del amor en él que llamamos el alma. Así que vamos a utilizar en primer lugar nuestra respiración. En segundo lugar, y esto es muy importante, vamos a hacer uso de la plenitud de la atención, es decir, la conciencia plena en el presente. En tercer lugar, vamos a aprender a utilizar nuestro pensamiento con claridad. Es decir, que nuestra atención se va a convertir en una poderosa intención, en una intención que se aplica en la correcta dirección. Y esta intención se aplica en la corriente, en la correcta dirección, y se vuelve supremamente poderosa cuando involucramos una emoción superior, una emoción sentida y profunda que es una emoción que parte de nuestro propio corazón. Así que en resumen, allí tenemos los elementos, nuestra respiración, que va a ser una respiración rítmica, en segundo lugar, la claridad del pensamiento, la claridad de nuestra intención, y en tercer lugar, una emoción superior, una ardiente aspiración, una emoción profunda, que viene de lo mejor de nuestro propio corazón.